Aitz Porúa, portavoz de EH Bildu en el Congreso. Gabón. Gabón. Bueno, hoy hemos sabido que Europa va a reclamar o está reclamando ampliar el número de años para calcular las pensiones y que España ha aceptado a costa de recibir así fondos europeos. ¿Qué le parece? Pues me parece mal. Si eso es así, está mal. Quiero decir, nosotros hemos puesto nuestras condiciones o lo que nosotros pensamos que se debe hacer en esta cuestión muy claro para todo el mundo. Además, no vamos a aceptar ninguna medida que suponga una renuncia al tema de los derechos adquisitivos de los pensionistas y nada que cercene de alguna forma los derechos de los pensionistas. Esta mañana se advertía a Pedro Sánchez en el pleno de control que se arriesga a que la ciudadanía precisamente le dé la espalda si sigue cometiendo errores como no derogar la reforma laboral. Este fue el compromiso que cerró con ustedes hace un año. ¿Dan por seguro que ya no va a derogarse? ¿Y están ustedes entre los potencialmente enfadados por esa posibilidad? Bueno, no. Nosotros, más que nuestro enfado, que tampoco tiene mayor importancia en esta cuestión, el tema es la credibilidad que puede tener un gobierno que dice que va a hacer unas cosas y que no termina de hacerlas. En cualquier caso, el gobierno está obligado a hacer la derogación de la reforma laboral porque tiene que hacer reformas en este terreno, y Europa mismo le está obligando a hacer estas reformas en esta cuestión. Por lo tanto, tendrá que hacerlas y depende de la dirección que tome, pues el coste va a resultar para este gobierno, tal y como se lo hemos dicho hoy a Pedro Sánchez. No es tanto la cuestión de que incumpla con nosotros, sino de que incumpla con la sociedad a la que se debe y con la que debe presentar el acuerdo al que se comprometió en campaña electoral, en los acuerdos de gobierno y también en nuestro compromiso. Las negociaciones presupuestarias siguen. La ministra dijo que estaba dispuesta a sudar la camiseta. ¿Está cumpliendo? ¿Confían en que llegará a un acuerdo? Bueno, yo soy muy confiada en principio y confío en que sí, en que llegaremos a un acuerdo. Las negociaciones están abiertas, seguimos teniendo conversaciones y espero que todo se encamine bien y que podamos llegar a un acuerdo presupuestario, sobre todo porque de eso dependerá la dirección y el rumbo que tome este gobierno y que tome la situación en estos momentos, ¿no? Este momento es un momento clave. Y depende de cómo se articulen los fondos europeos, depende de las medidas que se adopten ahora, pues el futuro va a depender de muchas y muchas medidas que se adopten ahora. Si los fondos europeos se utilizan en detrimento de los derechos de las clases trabajadoras, si no se crea empleo digno y empleo que encamine un futuro y encarrile un futuro, pues el futuro que se nos abre va a ser muy malo, por lo cual yo creo que es una responsabilidad terrible la que tiene en este momento el gobierno, una responsabilidad que por otro lado la puede encaminar bien y encauzar bien porque se dan las bases y las condiciones para ello. No hay unos pilares fundamentales en los que debe descansar toda una política social y progresista, que es la que se tiene que implementar ahora a partir de lo que hay en este momento. El Congreso va a vivir mañana uno de sus episodios, no sé si decir más bochornosos, la designación de un magistrado del Tribunal Constitucional que la mayoría de la Cámara cree que pone en peligro la independencia del Tribunal. ¿EH Bildu va a participar en esa votación? No vamos a participar en la votación y posiblemente muchos de los grupos independentistas y soberanistas que hay en la Cámara no participemos. Vamos a hacer una acción conjunta posiblemente de denuncia de esta situación, y creo que lo has calificado muy bien. Es un espectáculo bochornoso el que se está dando. No es nada nuevo, en realidad. Esta situación en la que la politización de la judicatura, de la justicia, ha estado al orden del día durante años y años, y en Euskal Herria conocemos bien las consecuencias de todo esto. No es nuevo, pero en este momento ha quedado más en evidencia, posiblemente porque el Partido Popular, con este planteamiento que ha hecho de una cosa tan evidente, que es evidente para la mayoría de la gente, pues lo que quiere es condicionar de alguna forma todo el panorama político, ¿no? Pero bueno,
no es nuevo, y efectivamente es un espectáculo bochornoso en el que no vamos a participar. Como ejercicio político, ¿comprende lo de votar con la nariz tapada porque el bien superior es el desbloqueo del resto de órganos constitucionales, que es un poco lo que ha venido a decir esta mañana el presidente Pedro Sánchez? Sí, bueno, de hecho lo han dicho, ¿no?, algunos miembros de diferentes partidos políticos que van a votar con la nariz tapada. Efectivamente, la situación no es la mejor, no es la óptima, pero bueno, pues cada uno saca sus conclusiones y cada uno toma las decisiones que considera pertinentes según el contexto que tiene delante, ¿no? Nosotros no vamos a participar, como te he dicho, y ya está. Hoy hemos asistido a un nuevo desencuentro entre las eléctricas y la industria, entre Iberdrola y Sidenor, en concreto por el precio de la energía. ¿Hay que hacer más para evitar que el precio de la energía termine afectando a la industria y a la recuperación económica en su conjunto? ¿Se está haciendo suficiente? Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es articular los mecanismos necesarios para que no sean las eléctricas las que impongan a todo el resto, también a los gobiernos, a ese chantaje permanente al que someten a los gobiernos para impedir que impongan ellos las medidas, que pongan ellos los precios, que es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y al final quien lo paga es la ciudadanía, y es algo que no se puede permitir. Pues Merche Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, gracias por estar en Gambara. Gabón. Eskerrik asko, agur.